La espada debe alimentarse para mantener su filo. Asesino. ¿Por qué te importan estas inútiles criaturas? No son nada. Débiles desde el momento de su concepción y esclavos de su eterno anhelo de poder ajeno, libran guerras entre ellos mismos. Como ovejas, deambulan en mugrientos rebaños y su envidia los lleva a pisotear a aquellos dotados de un don. Todo con el fin de llenar su patética existencia con una alegría efímera. Prejuicio y persecución, discriminación y discordia, cada mal terrenal surge de la maldad del corazón del hombre. Una maldad engendrada por el dolor y sufrimiento de la voluntad propia. Su corrupción ha carcomido tu esencia desde el momento en que naciste. Te equivocas. No es corrupción. Es quien soy de verdad. Cada decisión que tomo, correcta o no, me da motivos para continuar. Y es lo que haré. No como marioneta, sino como hombre. ¿Qué hay de ti? Hubo un tiempo en el que yo también pensaba como tú. ¿Qué? Hace tiempo, el hombre recibió del Altísimo el don de la magia, y con ese regalo construyó grandes civilizaciones. Sin embargo, el hombre olvidó el significado de tal obsequio y se apartó del camino de prosperidad común hacia uno de avaricia. Abandonó a su creador y empuñó la espada. Y de esa ofensa nació la plaga. Mas, unos cuantos hombres se rehusaron a abandonar su fe en los cielos. Le pedían al Altísimo que los guiara de vuelta al camino de la rectitud. Y el Altísimo les respondió: solo ante los dignos se abrirán las puertas del paraíso. Por eso recibí el éter con los brazos abiertos y ofrecí mi alma a sus dulces aguas. Me entregué a mi Señor. Al verme digno, el Altísimo me habló. Si tu especie aspira a la salvación, debe prescindir de su voluntad. ¿Ves? El paraíso está al alcance de la mano, a tan solo un paso. Si tan solo pudiéramos expiar nuestros pecados, pues solo aquellos puros de corazón y espíritu pueden entrar al nuevo mundo, yo nos salvaré. Pero todo comienza y termina contigo. Eres la clave, Miudos. Contigo, como mi humilde ofrenda, demostraré mi fe una vez más. Así que abandonaste a tu reino. Renunciaste a ti mismo para servir. Dime, ¿a eso le llamas vivir? Lo que pretendes hacer no nos salvará. Nos condenará. La libertad es lo que le da sentido a la vida. Sin ella, estaríamos mejor muertos. ¡Ja,
guardia. Muéstrame la fuerza de tu voluntad. La fuerza de mi voluntad no debería preocuparte, sino lo débil que es la tuya. Te eligió para ser su receptáculo y aún así te aferras a la esperanza cuando no la hay. ¡Mierda! ¿Es que así me ganarás? Mostrado el camino. Ahora solo debes seguirlo. ¡Libérate, Miujos! Solo entonces podrás derrotarme. Ya veremos. Pero si esto es imposible. Admitiste tu derrota en el momento en que traicionaste a la humanidad. Cuando empezaste a escapar de la verdad, Barnabás. No somos tan débiles como tu señor cree.
¡Insolente! ¿Transformaste tu debilidad en una fortaleza? ¡Discúlpame! No eres el tonto que pensé que eras. ¡No me digas que ya te cansaste, Miufos! ¡Tu obstinada osadía ha despertado mi corazón inerte, llenándolo con una alegría que no he experimentado en décadas! Siempre pensé que el tentador y dulce beso del capricho no era más que un sueño fuera de mi alcance. Y ahora que su delicioso néctar corre por mis venas, ya no me será fácil vivir sin él. ¡Muéstrame lo que vales, Miufos, para poder disfrutarlo! Este día ha llegado a su fin. Ambos sabemos la verdad. El que ha salido victorioso soy yo. Mi voluntad ha prevalecido. ¿Tu voluntad? No. La de mi señor. Clive Rosfield. Así que la fuerza sí reside en la voluntad. Si tan solo no hubiera renunciado a la mía. No renunciaste a nada. ¿Acaso no fue tu voluntad la que te llevó a luchar por un nuevo mundo? ¿Para ganarte el favor de tu señor? Mostraron una fantasía y decidiste creer en ella, pero te equivocabas. El único mundo que existe es este. Y es el único que merece ser salvado, aunque haya que matar a un dios para ello. Osadas palabras de aquel que ha servido a mi señor tan bien. ¿Pero qué haces? Ah,
Casi lo olvido. Le prometí que yo te dejaría presentable. ¿No es así? Cumpliremos nuestro destino. Tal y como los cristales madre de mi señor cumplieron con el suyo. ¡Ven, Clive Rossfield! ¡Toma lo que es tuyo por derecho! ¡Sé uno con el Altísimo! ¡No! Al fin la salvación. Vuelvo a casa. Madre. Cuéntame, ¿cómo se siente? ¡Muéstrate! ¡Da la cara! ¿Cómo se siente consumir la fuerza de tu rival? Devorar su mismísimo ser. Sentir cómo te acercas cada vez más a lo divino. Con o sin voluntad, solo eres un receptáculo. Y nada más. Contempla cómo tu cuerpo se estremece de emoción ante su destino. No. Todavía no es tuyo. No. Ven a vernos, heredero del destino. Te esperaremos a lomos del dragón primigenio, donde todo terminará y empezará de nuevo.